Muy buenas noches, gracias por conectarse. Ibis Rodríguez, fuiste la primera. Muchas gracias, preciosa, mi cielo, mi Dome, Vianey, Moisés, gracias. Pocoyita, Ana Luz, ¿cómo estás? EPTV, buenas noches, soy Lucía, un teléfono de mi hija. Perfecto que nos avisas, Lucía. Ya estamos en tu pedido, preciosa, en tu regalito, no te me preocupes. Buenas noches, mi Silvia. Hola, amiga Mirna, ¿cómo estás? Te mando un beso, mi Lolis. Mi Ruth, ¿cómo estás? Saludos desde Querétaro. Gracias, mi Silvia. Besitos hasta Querétaro. Pues vamos a iniciar el día de hoy. Muy buenas noches, sean bienvenidos a todos. Mi Josh ya está también por aquí. Pues aquí, saludándolos. Hola, mi Cristi, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya saludando a la Joss, mi Aniux. Pues miren, aquí estamos muy puestos ya para empezar con nuestra clase. Perdón por cambiarles el día. Ayer, pues decidimos, ahora sí que tomarnos el día de ayer. La tienda tampoco se abrió. Entonces, gracias, Irma. Ahora sí hay chinos. Miren, ahora sí están los chinos. Ya es mucho, ¿verdad? Ya es mucho. Déjenme hacérmelos para allá porque es mucho. Hola, mi Adriana, ¿cómo estás? Mi Raki, buenas noches. ¿Qué les parece el proyecto que vamos a hacer el día de hoy? Es un proyecto bastante sencillo. Este es sencillísimo. Espero que ya lo hayan visto. Y si no lo vieron ahorita, se los pongo. Es algo así. Vamos a trabajar con este set de cocina. Es un set de comedor, mejor dicho. Es un set de comedor. Esta es la giratoria, la que ustedes están viendo ahorita. Esta es la giratoria. Es una manteleta y vamos a hacer el servilletero y los portavasos. Espero que les guste. Buenas noches, Mildred. Magali, qué bueno que ahora sí te pudiste conectar, me da mucho gusto. ¿Qué te les parece? ¿Si les gustó? Pues empezamos. Gracias, Irma, sí. Ojalá sí es algo mágico. Muy bien, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Así es, estamos con todo la primavera. Vamos a empezar con la primavera. Vamos a empezar con colores brillantes, colores, pues también pastel, pero muy a la primavera, esperando que les gusten mucho. Y yo pues feliz de poder compartir con ustedes en esta noche. Sí, se ve muy bonito. A mí la verdad me gustó mucho. Y es un proyecto que yo desde el año pasado le tenía muchas ganas de trabajar. Así es, Ana Luz, muchas gracias. Hashtag lunes de Femara. Pues ahora fue martes, pero seguimos con los lunes, ¿eh? Va a ser los lunes siempre, nada más que pues por el día de ayer no lo tomamos y nos cambiamos a hoy martes. Hola, mi Vero, ¿cómo estás? Está muy bonito. Sí, es un proyecto que le tenía muchas, muchas ganas. Miren, aquí se los muestro acá. Se va a ver al revés, pero bueno. Pareciera sencillo, esta es una gama de colores que si ustedes me los permiten, voy a estarles mostrando algunas gamas de colores de nuestra gama, lógicamente. Me gustó mucho, son colores bastante contrastantes, pero yo creo que se ven muy bien, diferentes a lo que había visto con estas hojas. Entonces, quise hacerlo de una manera distinta. Hola, mi Gaby, mi Laura, ¿cómo estás? Mi Karina, ¿cómo estás? Espero que sí les guste y pues vamos a hacer un set completo. Espero que les guste y se animen. También estaba viendo que en rosa se vería muy padre. Ya estuve viendo los botecitos a ver cómo quedaría cada color y me parece que está muy padre. Hola, Mica, muchas gracias. Ayúdenme con una manita arriba, por favor, en el video. Me va a ayudar bastante. Muchas gracias, mi Vianey. Espero que sí. Tengo pendiente por ahí, qué bueno que las estoy leyendo a todas las chicas que participaron en el reto. Ha sido muy difícil la elección de la segunda ganadora. Ténganme paciencia. Pronto les voy a dar la noticia, que espero que les guste muchísimo. Pero sí, la verdad, sí me ha costado mucho trabajo porque hay proyectos bastante lindos. Entonces, pues ayúdenme. Muchas gracias por las manitas arriba. Ya vi que ahorita subió muchas, muchas gracias. Y si está en su haber compartir, se los voy a agradecer muchísimo, muchísimo. Recuerden, las personitas que están o que ven el video posteriormente y aún no tienen una cuenta en YouTube, háganlo para que se suscriban al canal y puedan participar en las dinámicas que muy pronto vamos a hacer acá por YouTube. ¿Sale?
Saludos, Emiliano González desde la Ciudad de México. Emiliano González, se me hace que es Alecita. Me dices, por favor. Listo, manita arriba. Gracias, Pocoyita. Muchas, muchas gracias. Pues vámonos para acá. Les voy a enseñar un proyecto para que ustedes vean. Son varios esténciles, los colores bastante brillantes. Me gustó muchísimo la combinación. Quise hacer algo diferente con estas hojas que ya las tenemos en el catálogo desde hace mucho tiempo. Y había hecho algo un poquito más sobrio, más o menos al estilo que se estaba trayendo el año pasado. Pero en esta ocasión me gustó el poner colores un poquito más brillantes. Les digo, esta es una manteleta. Y muy bien todas aquellas que saben utilizar esa cosa que se le pone aquí arriba, no sé si alguien ahorita me ayuda, brillosita que nos enseñó mi Dome. Saludos desde Venezuela, preciosa, bienvenida, mi Elba, ¿cómo estás? Gracias, mi Dome, Marta Landeros, ¿cómo estás, preciosa? Bienvenida. Gris Manzano, qué bueno que ya llegaste. Saludos a Venezuela, dice mi Dios, claro que sí. Hola, mis buenas noches. Alecita, entonces no es Emiliano, tu bebé. Poliéster, gracias, gracias. Le pueden poner por poliéster y las manteletas quedan estupendas. O simple y sencillamente con el spray para barnizar nuestros trabajos y quedan muy padres. Entonces, bueno, pues esta es una propuesta más con colores diferentes que espero que les guste. Poliéster o resina. Gracias, Adri. Muchas gracias. Foil. No, foil, ese es el que brilla, Moisés. Poliéster, ya me dijo también mi querida Ruth. Pues ahí está. Les voy a mostrar y les voy a compartir la lista de materiales del día de hoy. Aquí está el nombre de nuestro proyecto, que es Set de Comedor, es Botánicas. Como ya les había comentado, bueno, pues es la giratoria, que es la redonda. Ahorita se las vuelvo a enseñar. Las manteletas, el servilletero y ¿qué más hice? Me acuerdo, creo que ya nada. Ah, y los portavasos, ¿sale? Entonces, bueno, vámonos con estos son los esténciles que utilicé. Díganme si se ve bien, por favor, o está al revés. Yo lo leo al revés. Gracias, mi Ana Luz, muchas gracias. Díganme si se ve bien, que yo lo veo al revés, volteado. Volteadito, lo veo. Ok, perfecto, se ve bien. Tenemos el 15-15-065, hojas 1, ahorita se los voy presentando. Casi todos son de 15-23. Ahorita me estoy dando cuenta, es 15-23-065, 15-23-066. 15-23-067, el 23-30-033 es el de la hoja más grande, ahorita les voy diciendo, aquí tengo anotados, pero miren nada más, qué buena onda, ¿no? Que puse aquí, pero son 15-23, no 15-15. Luego tengo el de 15-23-038, ahí sí puse 15-23 y está correcto, líneas dobles grande, 12-30-040, líneas dobles chicas, porque como estamos trabajando sobre dos superficies diferentes, por eso utilicé las líneas dobles, unas grandes y otras chicas. Y el kit especial de texto, ahorita se los muestro, viene en el catálogo hasta la parte de abajo, después de los jumbos, ahí vienen estos pequeños especiales y vienen muchos textos, son 10 textos diferentes del cual escogí uno para trabajar el día de hoy. ¿Sale? Bueno, pues después de mi error, son 15-23 las hojas, ¿sale? Les vuelvo a decir, bueno, conforme vayamos avanzando. Aquí está la gama de colores que utilicé. Ese es azul cielo, que es la base de mi proyecto. El color blanco, el candy, que es un amarillo bastante luminoso. El salamandra, follaje, eucalipto y tono manta. ¿Sale? En realidad son pocos colores los que estamos utilizando, pero hacen una hermosa combinación para esta primavera, ¿sale? Y nos vamos con el corte láser que ahorita les estaba comentando, pues es el juego de manteletas, son de 6 milímetros, ahorita les digo más o menos el tamaño, es un juego de 6, el juego de portavasos que trae también 6, ya sea redondos o cuadrados,
una tabla giratoria o charola giratoria como la conocemos y un servilletero sencillo. Ahí está nuestra lista de materiales. Y bueno, pues vamos a empezar. Espero que les guste. Espero que les guste. Hola a todos, dice Rosario, Rosa Rodríguez. Hola, preciosa, bienvenida. Y bueno, pues vamos a empezar. Recuerden que algo que quiero compartirles rápidamente, decirles, es que, ¿se acuerdan que la semana pasada que hicimos nuestro sorteo, algunas personitas no estuvieron y tuvimos que sacar más nombres? Les recuerdo precisamente que la dinámica es esa. Porque me dicen, es que yo me lo saqué, pues sí se lo sacó, pero no estaba en la transmisión. Si tú estuviste en la transmisión anterior, que fue el de las gardenias, el que hice de gardenias, que por cierto, ahorita les voy a enseñar cómo me quedó otro trabajo con ese mismo stencil, para poder participar en el sorteo, pues tienes que estar en el siguiente en vivo. Eso se dijo desde un principio, ¿sale? Entonces, sí es importante que se los comente. Entonces, por ejemplo, ahorita mi querida Joss, que es la que está aquí como moderador, pues está tomando nota de quiénes están, ¿sale? Entonces, toma lista ella. Aquí está, por ejemplo, la lista de los que tuvieron semana pasada. Aquí está, ¿sale? Y son los que van a participar en el sorteo del día de hoy. Si alguna de estas personitas sale ganadora y no está en la transmisión de hoy, sacamos otro papelito, ¿sale? Entonces, eso es muy importante que les diga para que no se me confundan, ¿sale? Y Lucía, andas por aquí, ya estuvimos viendo eso, preciosa, sí, de hecho nos volvieron a pedir el número de guía, pero pues ya no le quiero hacer, ya no le quiero buscar, hubo un problemita con el envío, pero algo que se puede solucionar el día de mañana, preparamos tu regalito, preciosa, ¿sale? Pues vamos a empezar. Vamos a empezar a la pintadera. Me voy para acá, como siempre, para empezar a trabajar. Y bueno, aquí tenemos, como les digo, esta es la manteleta que estoy trabajando o que trabajé. Esta es de la hoja. Esta es la hoja de 23x30. Les voy a ir enseñando los esténciles. Les voy a enseñar con la giratoria, miren, porque este tiene dos hojitas acá. Me voy para acá. Este es el stencil grande de hoja. Los tengo acá abajo. Este es el de 23-30-0-33. Este es el de la hoja grandota. Y trae, pues, un negativo, lógicamente, por si en otro modelo que tú quieras trabajar le quieres sacar resplandor o lo quieres marcar, viene completamente así. Este es el stencil, ¿sale? El 23-30-0-33, que es esta hoja mayor que estoy trabajando aquí. Y este que está acá es de 15x23, miren, que puse mal. Este es de 15x23067, ¿sí? Es la hoja 3, es la que utilicé en la parte superior, tanto de la manteleta como de la giratoria. Esos fueron los que utilicé aquí. Y en lo que vamos a hacer el día de hoy, porque pues lógicamente tenemos que hacer algo más pequeñito, aquí está ya mi servilletero, miren, ya está aquí avanzadito, porque pues el chiste es de que veamos cómo se trabaja la hoja, ¿no? Que es más importante. Me encanta eso, Lolis. Got it. Perfecto. Lo importante de esta dinámica es estar un ratito divirtiéndonos. Exactamente. Muy, muy bien. Hola, Rose, ¿cómo estás? Gaby Garrido, ¿por qué me dice no? Todo entendido. Gracias. Para que me lo gane. De acuerdo, mis. Muchas, muchas gracias. Bueno. Entonces, y aquí para los pequeños, pues utilicé los stencils. Miren, aquí tengo todo revuelto. Déjenme quitar este que ya les enseñé, que fue el grandote que yo utilicé, que está medio pintado. Pues, para allá, ¿sale? Y aquí en los pequeñitos utilicé la misma hoja, nada más que esta es de 15x23065, fíjense. Yo les había puesto 15x15, ¿no? Es 15x23065 y es la hoja 1, ¿sale? Que es la que estoy utilizando, en la que voy a utilizar en mi servilletero. Trae aquí también sus detalles, o sea, todo completito el stencil para que no haya ningún problema. Y para esta más pequeñita, a diferencia de esta que estaba trabajando más grande, trabajé con esta que es la 15x23066, que es esta parte de aquí, la que estoy utilizando para hacer la composición en más pequeño. Y también lo voy a sacar para mi portavasos. Este es un portavasos, es el cuadradito,
pueden ser redondos. Y este pues va a ser mi servilletero para que haga juego mi mesa bien primaveral, bien chillona, bien linda. Y bueno, aquí están las líneas, las líneas dobles pequeñas, que son las que utilicé para estas. Ahorita lo vamos a utilizar, ¿sale? Para hacerlo pequeño. Y las líneas dobles grandes, aquí están, que son las que utilicé para esta parte de acá, ¿sale? Entonces, ese sí, pues ya está, es el 1523038, que mi Dios me hizo favor de ponerme ahí el código, muchas gracias. Sí, y este es el 1230040, líneas dobles chicas. Ok. Y dentro del kit especial, aquí está el mensaje que yo le puse tanto a la giratoria como a la manteleta, nada más que pues lo fui acomodando para que tuviera también ahí un sentido más redondeado. Que vamos a empezar a sacar algunos esténciles de este tipo para que puedan entrar muy bien en nuestras giratorias. Y bueno, pues aquí hoy es un buen día para tener un gran día. Y bueno, pues qué mejor que en la mesa donde compartimos con nuestra familia, pues poner algo así bastante feliz, bastante agradable a la vista y compartir con ellos este mensaje también que está ahí. Y este es un set de 10 esténciles de 15x15. Traen diferentes mensajitos. Si gustas verlo, está en el catálogo hasta abajo, después de los jumbos, ahí están los kits especiales. Y este se llama kit especial textos, ¿sale? Pues vamos a empezar, pequeñas y pequeños. Voy a quitarme este. Antes de empezar, miren, déjenme enseñarles esto. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Buenas noches, Elizeth Mijares, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches, chicas. ¿Cómo estás, Miss Clausita? Tony Figueroa, ¿cómo estás, mi Tony? Qué bueno que ya estás por acá. Lo importante es pasar un rato agradable. Exactamente. Este es el otro. ¿Te acuerdan que hicimos la gardenia en fondo negro? Bueno, pues ahora la hice así. Miren, ahí me quedé a la mitad. Miren qué bonita se ve la gardenia aquí, con unos colores bastante lindos. Me gustó muchísimo el trabajo. Y bueno, pues empezando con la primavera a todo lo que da. Miren, el trabajo. Yo creo que sí nos quedó bonito, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Pues ya pronto lo voy a subir allá a la página de Facebook para que lo vean. Y el desglose de los esténciles. Aquí utilicé ramajes 1, 2 y 3. Los tres ramajes básicos y las hojitas de aquí mismo. Miren, aquí también trae hojitas muy parecidas a las que estoy utilizando en lo que vamos a hacer el día de hoy. Y el esténcil de letrero de flores. Así es de que, pues, ahí se los dejo. ¿Sale? Espero que les guste. A mí me encantó, me encantó. Bueno, pues me voy para acá. Ya vamos a darle a la pintada porque si no, nos vamos a tardar mucho. A ver, vamos a ver si aquí, yo creo que acá. Y, a ver, ¿dónde dejé mis piezas? Ya las perdí, acá está. Pues voy a empezar con mi, con la base. Miren, voy a empezar con algo chiquito, porque, para que ustedes lo vean mejor, a ver, así, ¿verdad? Yo creo que así, me voy más para atrás, ahí. Para que ustedes también puedan ver de este lado, déjenme hacer más para acá, ahí, para que vean mi paleta, vean los colores que voy a utilizar, cómo lo voy a trabajar, ¿sale? Ponerle mi nombre al perfil, perfecto, mi Tony, sí, porque si no, pues ya ves que no puedes participar, perfecto, Rosy Rodríguez, tú lo quieres hacer, claro que sí, qué bueno que les gustó. Yo feliz, pinte y pinte aquí colores primaverales. Pues vamos a empezar, miren, mi base de en esta ocasión y como en todo lo que vimos el día de hoy, que es la giratoria, la manteleta, déjenme subirme un poquito para que no se vea tan lejos, la manteleta y el servilletero, puse tono azul cielo. Azul cielo, sencillito, azul cielo, una capa. Sí, ya ven que le he estado dando a los azules, cosa que a veces me cuesta un poquito de trabajo, pero pues ya como que me estoy acostumbrando. Vamos a empezar a trabajar con nuestros pinceles de cerda natural, de cerda dura.
y por la naturaleza del stencil que voy a trabajar, pues voy a trabajar con pinceles delgaditos. En este caso no, este es el 14, es un número 14, cerda natural, ¿sí? Para stencil. Y este es un número 8, porque voy a utilizar lo más delgadito. Entonces, aquí sí vamos a tener paciencia, chicas, porque lo estoy haciendo directamente. Voy a trabajar con mi tono candy y mi blanco. Entonces, voy a preparar dos pincelitos, un poquito de cinta azul, nada más para que no se me mueva el stencil, lo voy a colocar. Recuerden que si vamos a trabajar con líneas, con círculos, con... no le den hasta el límite a mi stencil. Fíjense cómo yo estoy dejando aquí arriba un espacio, ¿sí? Para que no haya problema. Déjenme ponerlo hasta acá. Entonces, y no se marque esa línea tan fea, ¿no? Entonces, voy a ponerlo sobre mi plaquita que tengo acá, nada más para que no se me mueva, ¿sale? Y lo mismo, voy a trabajar no tocando hasta la última línea, porque si no se me va a ver ahí una raya medio fea, ¿sale? Ok, muchas gracias, Ana González, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, mi Marta Sánchez, qué bueno que ya llegaste. Miren, voy a poner en el más pequeño un poquito de blanco, espero que se esté viendo, y descargo como siempre. Tomo un poquito de candy en mi otro pincel. Y aquí sí voy a tener un poquito de paciencia, chicas, ¿sale? Porque voy a tener que meter, yo creo que unas 3 capas de color. Fíjense cómo no llego hasta el tope. No llego hasta el tope porque si no se va a marcar esa línea. Voy a hacer todas las blancas de una vez. Así, mosquito ahí. Si se escucha un ruidito ahí, es que hace mucho calor. Tengo un ventilador miniatura aquí. Ahí está. Siempre cuando estamos trabajando este tipo de stencil, hay que hacerlo, voy a marcar también la primera blanca, porque si no se va a ver muy, muy delgadito ahí. Vamos a hacerlo de forma lineal, muy poquita pintura para que no se nos mueva. Separadito, voy secando, no tan pegadito. Hola, Roseli, bienvenida. Ahí está. Vamos a dar una segunda. Yo creo que aquí, miren, la verdad, les voy a ser sincera, le puse como 4 capas de color. 4 capas de color. Así es como lo voy a hacer, ¿sí? No quites tu stencil si vas a secar, porque si no va a ser muy difícil que te quede exactamente en el mismo lugar. Y ahora sí lo que quiero es ser bastante precisa en ese aspecto de que me queden las líneas bien derechitas donde deben de ir, ¿sale? Entonces, vamos a hacerlo a 4 capas de color. Yo ahorita no me voy a tardar mucho en eso, sino me voy a tardar infinidad de tiempo en la hoja y no quiero. Para continuar, pues vuelvo a colocar mi stencil en el lugar indicado. Vuelvo a fijar y de ahí voy bajando el color. Es cosa de ir colocando nuestro stencil de la manera más prudente para que tampoco nos queden unas rayas medio chuecas, ¿sale? Entonces, este proceso de colocación del stencil, pues sí va a ser un poquito tardadito en cuanto a las rayas, ¿sale? Buenas noches, Mari Pineda, ¿cómo está? Mi Aleida. Jane Levy, bienvenida, preciosa. Liliana Moren, Montero, ¿cómo estás? Monteiro, gracias, gracias a ti, preciosa, por estar con nosotros. Entonces, bueno, pues esto lo vamos a aplicar a 2 o 3 capas, yo creo que hasta 4, para que nos quede, pero si bien, bien, bien el color, ¿sale? Eso es lo que buscamos, que nos quede bien, bien aquí hice exactamente lo mismo. Utilicé el stencil de las líneas grandes. Igual lo fui bajando conforme fui avanzando, pero sí le di yo creo que 4 capas de color. 4 capas de color al candy, al blanco, para que nos quede todo parejito, parejito. ¿Sale?
Gracias, Mari Pineda, al contrario, gracias a ti, me da más gusto a mí saludarte. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar yo ahorita, para avanzar. Pues lógicamente ya vamos a trabajar con la otra parte para que vayamos viendo cómo avanza esto, porque si no, le voy a poner un poquito de cinta azul a aquí. Y bueno, lo que voy a hacer posteriormente es tomar mi stencil. Ahora no sé dónde los dejé, acá están, ¿sí? Y en donde yo quiera hacer mi composición, pues vamos a colocar mi stencil. Miren, por ejemplo, aquí está, ya le di sus tres capitas de blanco, es tardadito, sí, lleva un poquito de proceso, sobre todo porque estamos trabajando, para que el tono verde nos quede muy, muy bien bonito, prolijo, brillante, dinámico, con impacto visual. Sí tenemos que darle a nuestras dos piezas unas tres capas de blanco, ¿sale? Antes de continuar con el siguiente paso, que es ya meter el color, en este caso el tono salamandra, que es lo que voy a trabajar en este momento, ¿sale? El salamandra es un tono bastante singular. Les voy a enseñar ahorita los tonos verdes para que vean que pareciera que son pues bastante similares, pero no, este es un tono bastante brillante, es así como que explota a la vista este color, me gusta muchísimo. Habíamos tenido problemas con la clave de este color y no nos había llegado, pero sí es diferente, lógicamente, al selva. Les voy a poner, a ver si se alcanza a ver la diferencia. Este que está acá, este es el selva y este es el salamandra. Y el otro tono dentro de estas tonalidades es el pera. Mira, ahí están los tres verdes. Sí, este es pera, salamandra y selva. Perdón, ahí no he limpiado mis botecitos, pero bueno. Y el día de hoy pues vamos a trabajar con el salamandra. Entonces, ese va a ser nuestro tono. Posiblemente, como siempre les he dicho luego a mis alumnitas, que no sean los tonos específicos o claros que traen estas hojas, que tienen un nombre bastante raro. Ya lo busqué, estaba yo checando esa situación, pero se me olvidó el nombre, la verdad, de estas hojas. Pero el chiste, esta es la magia de la pintura, como dice mi querida Irma. Sí, es la magia de la pintura, es que podemos ponerle el color que tú quieras, el color que tú lo solicites. Eso es lo más importante. Entonces, voy a colocar mi stencil. Y aquí vuelvo a colocar, porque yo te aconsejo que lo hagas sin quitar el stencil. No quieras avanzar mucho. O sea, poner este stencil y poner el otro y estar quitando y poniendo, te va a costar un poquito de trabajo volver a embonar. Entonces, mejor fíjalo. Y dale ahí sus 3-4 pasaditas que requieras, muy suavecito, porque es un stencil con bastantes cortes finos. Entonces, trabájalo con mucha delicadeza para que no se te levanten estas puntitas y se te vaya a meter el color por donde no quieres. Entonces, sí necesita su trabajo, sí necesita su tiempo, pero es un proyecto bastante sencillo. Ahí está mi primera capa. Voy a secar, moviendo mi pistola de calor para no dañar mi zinc o mi secadora, lo que tengas. Hola, Laurux, ¿cómo estás? El salamandra es un tono lindo. Así es, mi querida Rosario, ¿cómo estás? Qué bueno que sí se nota la diferencia. Hola, Anel, buenas noches. Qué bueno, me da mucho gusto. Qué bueno que sí estás. Mi Sandra, ¿cómo estás, preciosa? Oye, preciosa, ya llegamos por allá. Avísame. Ahorita que te leí, mira. Ahí vamos a aplicar nuestra segunda capa de color. Vamos a aplicar de 3 a 4. ¿Estamos de acuerdo? Qué bonito ese stencil de hojas. Está precioso, Marta. Ya ahorita les enseñé los... Estos son los chicos de 15 por 23, pero están los grandes. Miren, ahí está. Esto todavía para mí le falta unas dos capitas más. Pero yo voy a avanzar, recuerden que ya tengo aquí avanzado más, entonces lo que yo necesito es de que ustedes vayan viendo cómo es que va quedando. De todos modos, esto lo necesito pintar, porque es la parte trasera de mi servilletero. Vamos a colocar nuestra otra hoja y hacemos lo mismo.
primero, miren aquí, por ejemplo, este que tiene grandes cortes, pues voy a hacerlo de forma lineal para no lastimar mi stencil. ¿Sale? Poco a poquito, con calma. Disfrútenlo, pongan una rica música, si les gusta el vinito, si les gusta un tecito. Ahorita para el calor, pues algo que las hidrate, una cervecita, qué sé yo, ¿verdad? A quien le guste la cerveza. A pintar relajadas, felices, contentas. Ya mero nos vacunan a todo el mundo, ¿verdad? Ahí está. Para ya poder salirnos a pasear un rato. Gracias, mi Roseli, muchas gracias. Ah, qué bueno, preciosa, muchas gracias a ti. Ni me avisaste, mándame fotito siquiera. O ya está, lo usaste, pequeña, ya hasta lo desparpajaste. Qué bueno, eso es para eso, ¿verdad? Mi segunda capa. Igual y si tú trabajas con este movimiento lineal para este stencil, pues le das también más textura, ¿eh? Se ve bonito. Ahí están. Entonces vamos a suponer que estas ya tienen sus cuatro capas de color. Miren, si aquí que lo volví a poner, no sé si se alcance a ver cómo, no lo puse tan bien. Y hay unas partes blancas que todavía se ven. En este caso, bueno, pues ahorita vamos a trabajar con otros colores, entonces ahí lo vamos a tapar. Entonces, bueno, ya quedó esta. Nos vamos con la otra que ya está completamente seca y que ya le había yo empezado a hacer el trabajo para las sombras. Lo voy a acercar un poquito más. Espérenme, déjenme cerrar mis salamandras, si no ya saben que aquí hago despapalle. Para que ustedes puedan ver bien qué estamos haciendo. ¿Sale? Aquí, bueno, pues ya tiene sus tres, cuatro capas de tono salamandra. Señorito Yuyu, y mira, ya también te dicen, sí, Laura Ibarra, ya tacos, Dios. Unos tacos de carnitas. Ándale, unos tacos de carnitas, un cafecito. ¿Con qué se acompañan a ustedes? Yo a veces con una de estas bebidas, una agüita, en fin, unos tacos. Ya se me tocaron. Ahora a ver si no pasa lo de los tamales, ¿eh? Ok. Bueno, pues ya están aquí nuestros colores, ya están completamente secos. Y voy a empezar con mi tono follaje. Este es un verde también muy bonito. Es un poquito oscuro. Tacos al pastor. Ay, de los de acá arriba, mi querida Dome. Ya los probaste, los de acá arriba. Bastante ricos. Por ahí necesito un follaje, mi Dios. Acuérdame, por favor. Todavía no pasan los tamales, mi querida Laurux. A ver si ahora sí se me hace. Este es el follaje, miren, es otro color bastante diferente, ¿sale? Y también dentro de los oscuros, déjenme ponérselos aquí para que ustedes también los conozcan y vean la diferencia en tonalidades, que pareciera que tuviéramos muchos tonos verdes, pero es que en realidad son distintos. Este que está aquí es el militar, el que acabo de poner, miren, es muy diferente. Muy diferente. Y por acá, déjenme ver si lo encuentro. O sea, vaya a caer esto. A ver, un tará. Acá ya lo vi. Es que como están atrás de mí, estos. Aquí está. Y el último, el más fuerte son de todos, pues es el militar 2. Miren. Esta es otra parte de la gama de los verdes. Este es militar 2. Este es militar. Y este es follaje. Y ahorita vamos a trabajar con este muchacho, que es un verde que van a decir, no hombre, este color, ¿qué onda? Este es el verde eucalipto. Todavía es mucho diferente, miren. Son colores completamente distintos, ¿sale? Para que también ustedes los vayan conociendo. Quiero ir haciendo algunas fotitos con combinaciones de estos colores, porque pues me pareció muy padre esta que resultó con el azul, con el... Este es el que voy a usar. Estos dos son los que voy a usar ahorita, el follaje y el eucalipto. Ok, pues para esta parte, pues vamos a trabajar para hacerlo un poquito más, más vistoso nuestro proyecto, que se note un poquito con más fuerza. Bien puedo utilizar mi stencil para trabajarlo,
Pero quienes ya hemos trabajado con el estésimo, hacer más para arriba para que lo vean, pues definitivamente la fuerza que se imprime con el pincel redondo, con el pincel de cerradura, no es la misma que si trabajáramos con un pincel angular. Entonces, no vamos a hacer un flotado tal cual, simplemente utilizo el pincel angular, este es del número 1, ¿sí? Lo utilizo porque tengo más control y sé dónde quiero poner exactamente mi sombra. Voy a trabajar en esta ocasión con mi diluyente para acrílicos. Yo ya lo tengo aquí, hasta tiene un poquito de verde ya porque lo estuve trabajando hace rato. Voy a mojarlo, hidratarlo completamente. De la puntita, como siempre, retiro para atrás, para adelante. Y en el nacimiento de cada una de las hojitas, voy a hacerme, a ver si no se alcanza, se alcanza a ver muy feyón. Déjenme subirme más para que ustedes puedan ver, ¿sí? Como todavía aquí se ve algo de blanco que no cubrí bien con cuando puse mi stencil, ¿sale? Entonces, voy a colocar solamente en el nacimiento y me voy a ir por debajo. Y se está secando la pintura rapidísimo, ¿eh? Ahorita con el calor. Miren, eso es lo que voy a hacer. Ni siquiera voy a utilizar en este caso el pincel mop, porque pues está muy pequeñito. Si yo utilizara mi pincel de cerda dura y mi stencil, pues no me quedaría esta línea tan... O sea, tendría que utilizar un pincel mucho, muy delgadito de los redondos para poder trabajar y sacar esta sombra. Miren, es de donde nace y un poquito hacia arriba. Ahí está. Todo de la parte de abajo. O sea, un flotado flotado no es. Simplemente le estamos dando una pequeña sombra. Ni siquiera me estoy fijando si queda exacto, si no queda exacto. Y con esto, si no coloqué bien mi stencil y se alcanza a ver por ahí una puntita blanca, pues las estoy eliminando. ¿Sale? Miren, aquí es un poquito más fuerte. Vamos a quitar un poquito. ¿Sí se ve bien? ¿Sí se está viendo bien? Buenas noches, Marta del Carmen. Bienvenida. Qué bueno que ya andas por acá. Vámonos. Entonces, simplemente es un poquito por abajo. De vez en cuando limpio mi pincel con el mismo diluyente para que no se me contamine tanta todas las cerdas de mi pincel. Y ahí están, ahí en los remates. Eso es lo que voy a hacer en las hojitas delgadas. Estas son las grandes, estas son un poquito más fáciles de trabajar. Me voy para acá para que las vean bien. Miren, sale ahorita, vamos a dar este terminado. Fíjense cómo empiezo desde aquí, ¿sí? Y toda la parte de abajo, déjenme voltearla porque me estoy poniendo de cabeza. Ay, ay. Toda la parte de abajo es la que tiene con sombra. Mi primera tonalidad que estoy trabajando, pues, es la de tono follaje, ¿sale? En el centro no le hice absolutamente nada. Ahorita les vamos a hacer sus vivos como aparecen aquí, ¿sale? Bueno, pues, entonces, eso es básicamente lo que vamos a trabajar con las más delgaditas. Y ahora voy a cambiar de pincel porque este está muy chiquitito y la hoja más grande, pues lógicamente requiere de un pincel más grandecito. No tanto. Déjenme ver qué tengo por aquí. Voy a trabajar con un 7, ¿sí? Este 7, vamos a hidratarlo primero. Quito el exceso de agua. Tomo un poquito de mi diluyente, que ya no se está viendo porque acerqué mucho la cámara, pero bueno. Estoy tomando diluyente y al mismo tiempo ahorita ya descargo mi pincel. Aquí sí voy a tener a la mano un pincel mop. Voy a utilizar uno del 20 o uno del 8, lo que tengan, ¿sale? Y aquí voy a trabajar primeramente con las puntas, ¿sale? Me voy a voltear tantito, ¿sale? Voy a trabajar con las puntas. Tampoco es un flotado exacto. Aquí también, si me salí con el blanco, lo voy tapando. Mira. Y vamos esfumando un poquito. Ahí está. Si es necesario esfumar, esfumamos. Vuelvo a cargar un poquito de diluyente. Y lo voy a hacer de ambos lados. Ahorita les voy a enseñar. Ahí
que su punta esté suficientemente húmeda para que se pueda trabajar muy bien. No les deje residuos como me dejó aquí, ahorita lo vamos a arreglar. Ahí está. Puntas, 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 puntas. Aquí me faltó algo, ahorita ya me estoy dando cuenta que me faltó en mi hoja, ahorita lo vamos a hacer. Que es la parte de adentro, sus venitas. Debí de haber puesto las venitas primero, pero bueno, el orden de los factores no altera el producto. Ahí está. Fíjense cómo no es en realidad un flotado, simplemente estamos coloreando, por así decir, las puntas de mi hoja. Sí se ve bien, sí, ¿verdad? No estoy haciendo mucha sombra. Para acá. Se está secando muy rápido. El que parece que estamos en Acapulco. Bueno, quisiera yo, ¿verdad? Ahí vamos. Ahorita las leo, chicas. Acuérdense que ando por acá en la pintadera. Ahí está, miren, es nuestra primera parte, la que vamos a trabajar. Voy a secar tantito porque se me olvidó un paso muy importante. Luce mucho la hoja, se ve muy bonita. Hola, mi Gaby, ¿cómo estás? Clausita. Buenas noches, Marisabel, ¿cómo estás? Se ve muy bonita. Y aquí, pues, en mini, ¿no? Pero en las grandes también se ve muy padre. También se ve muy, muy padre. Lo que voy a hacer con el tono manta, que es el que me faltó. Esto va antes, chicas, ¿eh? Perdón. Lo que voy a hacer ahorita va antes de la flotada. Es que se me fue el avión. Voy a volver a tomar mi stencil de esta hoja, ya sea el grande o el pequeño. Y vean cómo en el lado contrario tiene sus venitas. Entonces, como está lúcido, yo puedo colocarlo más o menos. Aquí, como no tengo el final del stencil, pues no sé dónde podrían quedar. Pero yo aquí los voy a ir colocando en la parte central de mi hoja. Es más para acá. Ahí está. Ahí. Y voy a colocar, no lo voy a hacer con un tono blanco, voy a trabajar con tono manta, un marfil, ¿sale? Y voy a meter este color una capa solamente, porque se les va a ensuciar. Ahorita les voy a decir por qué. Se les va a ensuciar, entonces no tiene caso que lo pongamos súper, súper brillante, porque se va a ensuciar con el flotado. Entonces, no, ahí está. Me quedo medio chueco, pero bueno, ahí está. Voy a secar, casi ni se nota. Era más al centro, ¿verdad? Déjenme ponerlo más al centro, porque así no. Así vamos a hacer cosas, no. Déjenme ponerlo más al centro. Todavía no está seco el acrílico. Podemos hacer esto con nuestras toallitas húmedas. Si le hubiera puesto un poquito más de calor, ya no se quita, pero mira. Esta es la magia de las toallitas húmedas. Ahí está. Esa hoja enfermara de Decor se pinta igual a la que estás pintando. Sí, yo digo que sí. De hecho, yo las he pintado todas parejitas. No les he hecho luces ni sombras, mi querida Rosario, pero pues podría quedar así. Miren, ahora sí está más decente ahí en el centro, ¿no? Voy a volver a marcarlo. Nada más quiero marcarlo, saber dónde va a ir para poder hacer mi flotado pertinente o mis sombras, mejor dicho, porque flotado no es. Es nada más un toque de pintura. También lo puedes hacer con un pincel, ya me quedo más centrado. Puedes hacerlo, lo que yo estoy haciendo con el pincel angular, bien lo puedes hacer con un pincel plano. Cualquiera de las dos estaría excelente. Ahí está. Ahora vuelvo a trabajar. Ahora voy a trabajar con uno un poco más pequeño, porque si no voy a ensuciar mucho. Este es del número 3, ¿sale? Recuerden que en pedazos o en porciones más amplias, como son las puntas de mis hojas, sí necesito que mi sombra sea un poquito más ancha, más gruesa. Entonces, por eso es que lo estoy trabajando con un pincel del número 7.
pero ahorita no quiero ensanchar tanto, entonces voy a trabajar con uno del número 3. Vuelvo a mojar con mi diluyente, tomo mi tono follaje para atrás, para adelante, para que pueda moverse muy bien. Ya tengo aquí a la mano mi mop. Entonces, lo que voy a hacer es seguir las venitas que yo acabo de marcar con el stencil en el centro. Voy a ir por partes. No puedo seguir en la V. Miren, aquí sí puedo subir para marcar el centro, para que quede un poquito mejor el centro. Tiene mucho diluyente. Voy a descargar. Por eso les decía que solamente una capita con el tono manta, porque se ensucia. Miren, indudablemente yo ya ensucié ahí, pero ya le estoy sacando las venitas a mi hoja. Eso es lo que yo quiero. Me voy con la parte de acá arriba. Ven como no voy tan seguido, como si fuese un... Este no se quiere ir, este pedacito. No sé qué sea eso. Ahí está. Simplemente estoy colocando un poquito de color en el mero centro de mi hoja. Voy a voltearme para yo poder pintar de la mejor forma. ¿Sale? Me voy del otro lado. Agüita o diluyente, lo que tú quieras. Lo que tengas, ¿verdad? Trabajando con tono follaje. Solo en algunas partecitas esfuma. Así de sencillo. Voy a agregar un poquito más en algunas puntitas o en algunos contornos de las hojas más grandes donde no puse tanto color. Miren, por ejemplo, aquí sí floté por la manera en que yo estaba trabajando, pero del otro lado no tiene. Entonces, le voy a meter un poquito de color a ambos lados del contorno de mi hoja. Aquí abajo también un poquitín, para que no se vea ese cambio drástico. Me voy del otro lado, para mi comodidad voy volteando, porque ahora voy a flotar así. Entonces, meto un poquito aquí de color. Salgo muy poquito lo que estoy esfumando. Ahí está. Y con la parte de acá. Ahí está. Ahí está. Eso es todo lo que voy a hacer con mi hoja. Lógicamente, esto es el proyecto pequeñito, pero en los grandes voy otra vez con la giratoria. Para explicarles, me voy a hacer para atrás, porque si no, pues aquí no se ve. Aquí en este proyecto, voy a voltear la hoja grande. Sí, en este proyecto... Lógicamente, hice el mismo procedimiento. Vean cómo alrededor de las venitas es donde está el flotado. Aquí se ve más intenso porque aún no coloco el eucalipto en el otro. Sí, aquí nada más, en el que yo estoy haciendo ahorita, nada más tenemos el follaje. Pero ya aquí ya tiene el tono eucalipto. Para esto yo utilicé, pues, lógicamente un pincel más grueso. Utilicé un pincel del número 20 y el mop. Más grandecito para poder esfumar muy bien las orillitas, inclusive estas partes, ¿sale? Poco a poquito, de un pedacito en pedacito, lo vamos sacando. Exactamente el mismo proceso que acabamos de hacer. Sí, ya hay giratorias. Creo que ya hay algunas, mi querida, mi querida cielo. Ahí está, ¿sale? Más o menos está quedando claro. Se antoja pintarlas. Se ven bien padres. A mí me gustaron mucho. Mucho, mucho. Ok, entonces ahora sí nos vamos a darle la sombra a esta, el último tono de sombra a nuestras hojas para que vean que es bien sencillo. Ay, 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 me fui muy rápido, ¿no? Hasta yo de Mari. Ahí está, ¿sale? Y ahora sí nos vamos con nuestro tono eucalipto, ¿sale? Para darle un tono diferente a la situación. Aquí está. Regreso con mi angular del número 1 porque voy a trabajar mi hojita más pequeñita. Mojo mi pincelito en diluyente o en agua. Quito exceso.
Y aquí es un toque, un mini toque, ¿eh? Miren. Aquí, aquí, nada más para darle en la, en el nacimiento de cada una de las hojitas. Ahí está. Ya aquí se ve mucho más oscuro en la parte interna donde van naciendo las hojitas. Y así como estoy, voy a hacer lo mismo en las puntas de mis hojitas contrarias, miren. Ahí. Es un toque de color, nada más. Estamos matizando. Matizando, ¿sale? Aquí traía yo mucho color. Así. Entonces, ya me quedó esta parte y las puntas de la hojita contraria. Voy a voltearme. Vuelvo a poner un poquito de diluyentes, una cantidad muy pequeñita. Ahora me voy con estas de acá. Y me voy con las puntas del contrario. Perdonen ustedes que esté yo mueve y mueve. Pero si no, no me acomodo. ¿Sale? Ahí está. Y de las que se alcancen a ver, porque pues aquí no están todas completas. Matizando nada más. ¿Sale? Ahí está. Ahora voy a utilizar por el tamaño que tiene mi stencil, un liner, un pincel liner. Pero pues vuelvo, me regreso, mejor dicho, con mi tono follaje, porque si no me van a quedar muy fuerte. Estoy tomando un poquito, con un poquito de agua diluyo mi color follaje y voy a hacer unas pequeñas líneas en mi hoja, mira. Salgo un par de hojitas, digo, perdón, de líneas, en cada una de las hojas, siguiendo la curvatura que tiene cada una de ellas. Un par de rayitas es suficiente. Con esto le estamos dando una textura diferente y para que también haya una diferencia entre las dos hojas. Son los mismos tonos los que estamos utilizando en ambas, pero sí son hojas diferentes. Entonces, algo tienen que tener diferentes. Y aquí, pues, lo que vamos a ocupar, pues, van a ser las líneas, las venitas, que en este caso las estoy haciendo con tono follaje, primero que nada. Ahorita las subo. Que vean, no sé, es una cosita de nada. Ahí está. ¿Sale? Y ahora, con tono manta, regreso con el manta. Voy a tomar también un poquito de manta. Aquí en mi paleta estoy metiéndole un poquito de agua, no se ve, pues, porque es más cercana a la toma, pero pues es diluir la pintura, ¿eh? No es gran cosa lo que estoy haciendo. Nada más para que yo la pueda manejar bien con mi pincel liner. Y lo que voy a hacer es ponerle entrelazadas entre esas verdes que les acabo de, que le acabo de poner, unas un poquito claras. Si pusimos tres, pues vamos a poner dos, nada más ahorita con el manta. Repito, no estoy trabajando directamente con blanco, es manta, ¿sale? Para que no se dispare mucho el color. Eso es lo que buscamos. Ahí está. Y ahora, en el centro, no en todo, miren, voy poniendo y levanto para que haga la diferencia en el tallo, que se vea como un haz de luz dentro del tallo de la hojita más delgadita. Y así es como nos quedan estas hojitas, ¿sale? Así sería el proyecto, así sería el trabajo, en tanto en, de este tamaño como en las grandes. Voy a hacer un poquito para atrás para que vean ustedes la diferencia. En aquí está donde diluí mi pinturita. Ahí está. ¿Sale? Más o menos lo mismo. Lógicamente, esta es otra hoja. Es de las grandes. ¿Sale? Esta es de las pequeñas. Bueno, es de la mediana. Esta es la de 15 por 23 completa en el stencil. Y este es 15 por 23 donde vienen tres hojitas. Entonces, por eso está más chiquita. Pero es el mismo estilo de trabajo, ¿sale? Entonces, eso es lo que hice en estas hojitas. Y ahora me voy con la grande, que fue lo que vamos a trabajar ahorita con las sombras.
Vámonos. Ahí está, para que ustedes puedan ver. Súper sencillo. Así es, un proyecto sencillo. Ese de los tamales siempre pasa. Pues ahorita no ha pasado. Acapulco en la terraza. Así es. Mis, llegando tarde. Pues, ¿por qué vas llegando tarde, mi Laurita? Lo importante es que ya estás aquí. Me da mucho gusto. Alma, ¿cómo estás? No te había leído, ¿sí? Qué rápido lo hizo. Sí, preciosa. Realidad es rápido. Les digo, donde nos tardamos un poquito más es en estar haciendo esto. Para que nos quede bien unas 3 capitas de color, ¿sale? Y no estar quitando y poniendo stencil. Manténganlo ahí. Sequen rápido y vuelvan a aplicar. Porque si no, entonces sí nos vamos a tardar un montón. Me voy con el tono eucalipto con mi pincel más grandecito. Vuelvo con mi pincel del número 7. Descargo, tengo a la mano mi mop. Y voy a hacer lo mismo, miren. Voy a poner en ciertas partes a mi hojita un poquito de este color. Fíjense cómo no, repito, no es un flotado en sí tal cual. Simplemente estamos entintando nuestra hoja para darle ese toque y tampoco estoy tapando de ninguna manera el color que yo ya he puesto. ¿Sale? Sigo volteando porque si no me hago volar. ¿Sale? Voy para acá. En algunas partes, no es en todo. Voy a sacar aquí sí un poquito de sombra, aquí en la división de la hoja. Para que se vaya viendo diferente. Aquí no lo continué para que se vea también ahí tonalidades. No siempre va a ser completo el flotado. Por ejemplo, aquí me voy a poner nada más un pedacito de este lado. Esfumo muy bien con mi mop, que ese es el, y aquí me voy a saltar un pedacito y me voy a ir para abajo para darle también una textura y una cadencia a mi hoja, que no se vea completamente flotada. Para acá, ahí está. Siempre mantén bien hidratado tu pincel angular cuando estés trabajando con él. Si no, bueno, pues entonces no va a correr como uno quiere la pintura. Igual algunas partes un poco más intensas, más anchas, algunas no tanto. Voy a meter aquí abajo, miren, un poquito más para que se vea. Cambio de pincel, me voy con el número... Yo creo que me voy a ir con el 3, que si no me va a quedar muy pequeñito. Aquí está el número 3, mojo. Descargo. Sigo con mi tono eucalipto. Vuelvo a hacer lo mismo en las divisiones internas. ¿Cómo voy jalando la pintura? Ahí está. Solo en algunas partes para darle ese acabado más de oscuridad. Vuelvo a voltearlo, déjenme hacerle aquí al ladito, porque si no aquí esta venita no va a tener sombra. Voy a voltear, perdón. Y si no tapo aquí. Ahí voy. Y aquí sí lo estoy haciendo más que nada en los ángulos, si ustedes se dan cuenta. Es donde está un poquito más oscuro. Ahí es donde le estoy metiendo más el color follaje. No tapo mi tono, perdón, el tono eucalipto. No estoy tapando el tono follaje. Lo estoy combinando. ¿Sale? Déjenme meter un poquito más aquí a la punta. Lógicamente, conforme tú vas avanzando, pues vas viendo en qué lados... Y en que no, le vas metiendo más color. Les voy a poner la otra parte del servilletero para que vean la gran diferencia. Miren lo que acabamos de hacer. Que me voy a hacer para atrás porque ya no se ve nada bien. Miren. Ay, este va a ser.
la gran diferencia, ¿sale? Lo que hicimos con la magia de nuestros pinceles angulares y un poquito, muchas gracias Silvia, qué amable, qué linda, preciosa. Con un poquito de magia, con un poquito de intención, ahí quedó, ¿sale? Todavía nos falta darle luz un poquito a nuestra hoja. Ya extraño el ruido de los tamales. Yo también, mi Aniux. Eso, nuestras raíces mexicanas, así es. Yo quiero un tamal, todavía no me lo como. Todavía no me como mi tamal. Entonces, no sé. Fíjense cómo cambió nuestro proyecto. Y con la base, nos da también una terminación bastante padre. ¿Sale? Vamos a darle más luz a esta hojita. Sí, voy a cerrar mi tono eucalipto. Regreso con mi tono manta. Ya ustedes me van a estar viendo, ¿sí? Y con mi pincel de cerradura tomo un poquito de tono manta. Nada más, qué rapidez. Quito muy bien mi exceso porque solamente quiero hacer una luz seca, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y en donde tú observas, donde hay un poquito más de luz, es donde vas a trabajar un poquito, muy suavecito. Ahí, miren, como ya le dimos un poco más de luz. Maestra, ¿va a haber expo en mayo? Sí, Lauriux, va a haber expo en mayo. Sí va a haber. Sí va a haber expo, ya, pues ya nos abusaron, ya nos avisaron. Fíjense cómo se ve muy diferente aquí ya la luz a los demás pétalos, aunque se les ve con luz, ¿sale? Voy a meter un poquito aquí. Apenas estoy acariciando mi stencil. ¿Sale? Un poquito más acá. Esto también lo voy a hacer por etapas. No quiero que la luz se vea muy, muy contrastante en mi primera capa. ¿Sale? Voy a ir muy poquitito, muy poquitito. Ahí está. Ahí está. Ahí está un poquito más. Yo creo que aquí me quedó un poquito fuerte sol por andar volteando. Ahora, miren, voy a secar. Ya casi termino. Hoy sí fue rápido. Con mi mismo pincel que utilicé, con el mismo pincel, tomo un poquito de blanco. Más pequeñito, solamente para incorporar un poquito más esa luz en algunas partes. Y así saco un poquito. Irma Moreno, que si voy a ir a la expo, que si yo voy, Tony Figueroa, que bueno, me encanta. Gracias, preciosa. Pues, ¿qué creen, chicas? Ahorita les digo. ¡Ah! Ahorita, en este mismo momento que termine la clase, les voy a decir si voy a ir a la expo o no. Voy a tomar otra vez mi pincel liner, tomo un poquito de manta, lo mismo voy a hacer, ¿sí? Estoy diluyendo con agüita un poquito y voy a terminar de marcar mi centro. Si yo pusiera ahorita el stencil, puede ser que tape mi flotado, entonces por eso no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer con mi manita, pero es algo muy rápido. Ahí está. No necesito tener el megapulso. Nada más hacer un poquito más anchas. Este más de aquí lo voy a sacar. Lo voy a sacar un poquito más. Ahí está. Y eso es todo. Todo lo que vamos a trabajar en nuestro proyecto. Voy a secar un poquito. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado este proyecto de las hojas tropicales. Sí, esa mano. Este está rápido, mi querida Lauriux. No necesitamos gran pulso. Bonito. Espero que sí les haya gustado. A mí también me voy a... Yo tengo pensado poner pero ya está muy grande para lo que quiero. Entonces, yo creo que le voy a poner otra cosa. Le puedo poner un gran día. Puede ser, miren, voy a ponerle grande con blanco, ¿sale? ¿Les parece? Para que también tenga pues igual que los otros. Voy a hacer aquí
voy a cortarlos, o sea, me refiero que no voy a utilizar el stencil completo. Y también para las letras, tanto en la giratoria como en los, en las manteletas, le di 3 o 4 capitas de blanco, con toda la paciencia del mundo, para que nos quede muy bonito. No nos queda la primera, lógicamente, aunque el blanco es muy bueno, pero, ¿verdad? Y voy a utilizar, aquí voy a poner el diámetro. A ver qué tal se ve. Si no, pues lo borramos. No pasa nada. Y acá le voy a poner uno, ya no. Yo creo que sí, ¿no? Ahí se ve más o menos. Me gustan mucho las hojas. Se ven preciosas. Sí, Miss, muy primaveral. Eso es lo que yo estaba buscando. Claro que todo nos gusta y quedó bellísimo. Aquí sí le vamos a dar 2 o 3 capitas de blanco, por favor. Y el estilo de las hojas, ya vieron que es sumamente sencillo. Era un proyecto que yo quería compartir con ustedes desde hace tiempo. Creo que no lo hice en video. Voy a quitar esto de aquí para ponerlo en otro. Voy a poner la mantelita ahorita. Ahí está. Entonces, es exactamente el mismo proceso. Aquí, como les dije, puse 2, 3 capitas de blanco, nada más. Nuestros tonos verdes, que hacen una combinación muy padre contra luz a nuestro tono azul cielo, que es el fondo, el candy, el blanco. Y bueno, yo creo que quedó muy bonito. Yo, la verdad, de manera particular, estoy muy contenta con este proyecto. Y se va a ver muy bonito. Déjenme terminarlo. Déjenme enseñarles el proyecto. Déjenme quitar ya esta luz de acá. El proyecto ya terminado, donde se vea la giratoria, los portavasos, el servilletero y los manteles. Entonces, para poner en nuestra mesa, yo creo que va a quedar muy... Ya tengo aquí un compañero esperando a ver si llegan los tamales, pero no llegan, y no llegan los tamales. Espero que les haya gustado, pequeñas. Aquí tuve un pequeño error, como siempre tengo un error. En los esténciles son 15, los tres primeros son 15-23. Yo puse 15-15, no sé qué estaba pensando, como he trabajado mucho con 15-15. Y estos, pues precisamente son los pequeñitos, miren, otra vez se los enseño rápidamente. Este es el primero, es el 15-23-065, que es de la hoja pequeña, porque el otro es de 23-30, sale. Trae su negativo, ahí está, trae su negativo. Y está este otro, que es el 15-15-066, 65, 66 y 67, que ahorita no sé dónde quedó el 67. Este es el 67. Este es el grande de las flores que utilicé en las manteletas y en la giratoria. Esos son los tres. Sale, pequeñas. Me voy para acá. Bueno, espero que les haya gustado. Déjenme un comentario si les gustó. Espero que sí. Hoy no me tardé mucho, pero creo que es un proyecto bastante, bastante sencillo, pero bastante alegre. A mí me gustó mucho pintarlo. Mucho, 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 mucho pintarlo y compartirlo. Yo creo que el día de mañana lo subo a Facebook. El día de hoy ya no me va a dar tiempo porque tengo unas cositas que hacer. Gracias, mi querida Ibis Rodríguez. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues vamos a hacer nuestro sorteo del día de hoy. ¿Les parece? ¿Les parece? Gracias, Marta Sánchez. Muchas gracias, preciosa. Muchas gracias. Llena mi corazón eso que me acabas de decir. Muchas gracias. Hermoso. Gracias, mi Silvia. Voy a déjenme cambio para acá tantito porque me voy a agachar. ¿Y qué tal si sucede algo que no debería de agachar? Ya bien, es que fui por la tómbola. Aquí está ya la tómbola. Vamos a sacar, de hecho, ya aquí puse, volví a hacer todos los papelitos, ya están en la tómbola. Ahora sí van con nombre, ¿sale? Aquí están las pernitas que estuvieron el día lunes de la semana pasada. Ellas fueron las que nos acompañaron en el en vivo, ¿sí? Espero se alcance a ver. De todos modos, ahorita lo hago grande en donde venga el número que voy a sacar. ¿Sale? Entonces, déjenme ver si puedo hacer lo siguiente.
aquí estoy. ¿Sale? Déjenme hacerlo así. Ahí estoy. Entonces, para que ustedes me vean, aquí estoy, aquí está la Femara Tómbola. Y aquí hasta le puse en la parte de enfrente, que es lo que se va a sortear, porque si no después me hago bolas. Mi Dios me mandó la hoja y me dice, se va a sortear el stencil de las magnolias, ¿sale? El stencil que pintamos hace 8 días sobre fondo negro y que es el mismo de la placa que ahorita les enseñé, ¿sale? Entonces, ese es el que se va a ir de regalito. Entonces, voy a abrir, ahí estoy abriendo. Uh-huh. No, mejor vamos a girar la Femara Tómbola. Y recuerden, si no está la persona, tengo que sacar otro, ¿sale? Femara Tómbola. Así es, mi Jocelyn Méndez Iturrigaray, alias. Ustedes me dirán. Con volumen, muy bonitas. Ahorita se las vuelvo a enseñar. Voy a sacar ya el papelito de la ganadora. Se va el stencil de las magnolias y la placa. ¿Sale, mi Dios? Anótale, por favor. Se va el stencil de las magnolias y la placa que hicimos el lunes pasado. Aquí está, ya lo tengo aquí, el nombre. Déjenme cerrar la Femara Tómbola, pues no se me salte. Aquí está. Y es el número 17. El número 17. A ver, déjenme ver. Ya me perdí aquí con tanta cosa. Me voy a hacer grande esto. No se ve porque ahí estoy, miren. Pero ahorita me voy a quitar. Ahí donde yo estoy, ahí está el 16. 17, Moisés Magaña. Moisés Magaña. No se alcanza a ver aquí, pero bueno, se los voy a enseñar de este lado. Miren. Acá está. El número 17. Moisés Magaña. Ahí está. Está Moisés Magaña a la 1, Moisés Magaña a las 2. Sí está Moisés, pero pues no vemos aquí que escriba nada. Ahí está su representante legal y todo, pero no, necesita decir Moisés. Moisés, ya había su representante legal. Ahí está la Dome. Sí está, pues ahí está, ahí está, ahí está. Moisés Magaña, ahí estás. Pues muchas gracias, Moy, porque siempre nos estás apoyando como siempre, hasta de monitor a veces, nos ayudas, de moderador aquí en las clases, estás presente. Muchísimas gracias, pues hoy ganó Moisés y aquí está. Así es de que tu plaquita y el stencil de la magnolia se va para Moisés. Y lógicamente, pues la Dome lo va a usar, ¿verdad? No vi mi nombre y sí estuve. ¿Cómo que no, mi Gris Manzano? Aquí está, déjenme ya quito esto. Aquí está. Este fue de la semana pasada, recuerden, ¿eh? De la semana pasada y fue la listita que me hizo favor de mandarme mi querida Jocelyn. Y ella es la que está tomando ahí nota. Entonces, ahí está. Pues muchísimas gracias. Les vuelvo a enseñar ya los proyectos. Voy para acá. Espero que se vea bonito. Está divino este proyecto de la magnolia. Esto es también lo puedes hacer, mi querida Dome, porque es el mismo. Déjenme apagar esta tantito. Ya me veo muy oscura aquí, déjenme ponerle un poquito más de luz. Ahí. Bien. Muy bonito que se ve. Y este es el stencil que se lleva la Dome y la placa de la semana pasada, ¿sale? Este es el stencil de la magnolia. Este ya está pintado completo con sus cuantas flores y sus pimpollos, como dicen las argentinas, los pimpollos. Y este, pues, es nuestro proyecto del día de hoy. Esta es la giratoria. Esta es la giratoria, pero pues ya vimos cómo hacer todo lo demás. ¿Sale? Pues muchas gracias, pequeñas y pequeños, los que estuvieron. Cómo extraño también a Álvaro, que no lo he visto por aquí, pero espero verlo muy pronto. Muchas gracias por acompañarme. Felicidades, Moisés. Gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes por seguirme el día de hoy también.
Cuídense mucho, exactamente, mi Anux. Les dejo un besito y como siempre, me voy con esta bella imagen. Y nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes nos vemos en punto de las 8 de la noche con el hashtag Lunes de Femara. Me acompañan con ese hashtag, por favor. Ahí está, Lunes de Femara. Nos vemos, chicas, chicos, que pasen una feliz noche. Gracias, gracias a ustedes. Me voy, chicas. Adiós.